y sabor salvadoreño. Estamos en otro nuevo video y en esta ocasión nos encontramos con Don Salomón. Le cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes, amables personas que miran los videos de Mía Sonia, de Ritmo y Sabor Salvadoreño, una gran persona con un gran corazón de oro. En esta tarde vamos con Don Eric, mi amigo, mi respeto para Don Eric, a lo que es la Colonia América, al Club de Leones, hacer el último pago que me están ayudando para que quede cancelado ya todo el trabajo. Solo la otra semana estaría quitando las últimas dos muelas, que son las del lado izquierdo, para luego esperar una cicatrización que de una semana para que ir de regreso al Club de Leones y ya que me hagan la estructura, ¿verdad? De lo que es la placa, porque gracias a Dios estoy cicatrizado un 90% ya, bien cicatrizado. Entonces lo he hecho de esperar más tiempo porque alguien me aconsejó de experiencia que no lo hiciera la rápida, porque cuando no ha cicatrizado lo que es la ancilla hay mucho problema después con lo que es la placa, ¿verdad? Porque es algo que un cuerpo extraño va, que uno tiene que adaptarse mentalmente a ese cuerpo extraño para que no le moleste y sentirse bien y empezar a sonreír más todavía de lo que reímos. Así es que yo estoy muy feliz esta tarde en la Plaza Morazán, hermosa plaza, linda plaza, donde vienen todos los salvadoreños a disfrutar, a pasar una tarde amena, y especialmente los días viernes, que viene la Orquesta Metropolitana. Estamos pendientes, viene a las 4, ¿verdad? Entonces, ya hay mucha gente esperando la orquesta, un día viernes bonito, hermoso, pues muy agradecido con Doña Sonia, muy amable, un corazón de oro, un ángel altruista. Yo estoy agradecido con Dios y con Mía Sonia, que mi vida va a cambiar con esta ayuda que me han brindado. Estoy muy agradecido de corazón. Por eso hay veces que cuando yo vengo a bailar, doy lo mejor de mí. No soy un profesional, no, pero lo traigo en la sangre. Me gusta bailar, es mi deporte favorito. Así es que gracias por todo, muy amable, y esperamos seguir bien por la ruta del bien. Gracias, bendiciones. Muchas bendiciones a mi Sonia de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí venimos un viernes más, llegando a la Colonia Médica, donde pues es un lugar de empresas médicas, ¿verdad? De toda clase,
ventas de lentes, de todo. Aquí estamos con don Erics. Don Erics, el joven de respeto y que lo aprecio mucho, llegando al Club de Leones. Feliz, contento de que va a quedar cancelado gracias a mi Sonia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Muy alegre, muy contento, muy feliz, con ganas de bailar. Charanga. Aquí vamos con don Erics, llegando a lo que es al Club de Leones. Y un día viernes. Ya esa es la última cuota que estaremos pagando. Así, ¿verdad? Es. Sí, la última cuota, sí. Y ahora queda finiticado, ya solo falta el trabajo que ya va a ser, ya va a terminar esto, ¿verdad? Y pues yo me gustó esta aventura mucho, muy agradecido, muy contento, muy alegre, esperando pues también que disfruten de estas vacaciones navideñas que ya se aproximan, todos los hogares salvadoreños, que Dios bendiga esos hogares, que Dios provea, especialmente de amor, va. Y de alimento, ¿verdad? Y de confraternidad, y siempre pensando en el prójimo, ¿verdad? Que es algo maravilloso en el ser humano, ¿verdad? Sentir el dolor ajeno es ser humano, es ser uno un ser humano. Así es que yo muy contento, muy alegre, y hay que vivir el día como que fuese el último, ¿verdad? El último Porque día. Eterno solo Dios. Buenas tardes, muy amable, muy contento, muy alegre, muy feliz. Y en estos momentos estamos llegando a la clínica Club de Leones. Muy buenas tardes. Aquí venimos un día más. Sí, aquí venimos. Aquí venimos. Siempre hemos estado pendientes, pero hubieron complicaciones. Pero no especialmente de esto, porque esto me recuperé y no hubo otras complicaciones de salud. Entonces traté la manera de esperar mejor, va. Y eso me ha ayudado a cicatrizar más aún todavía. Entonces venimos a cancelar la última cuota. Ya va a quedar finiticado lo que es el trabajito, va. Y ahí solo el procedimiento que falta, que ya no es mucho. Ajá. Aquí el amigo me entrega el dinero y pues esperamos en Dios que todo salga bien, va. En estos momentos estamos. Vaya, aquí le hago la entrega de $135 a la señorita, a la secretaria, elegante secretaria que tiene este Club de Leones. La entrega de $135. Gracias al canal de Ritmo y Sabor. Mírenlo, por favor, se lo suplico. Aquí está el dinerito. Cuéntelo. Hay un billete grande. Vaya. Y pues, primeramente, ya estaré viniendo la otra semana a que la doctora Figueroa me haga las últimas dos extracciones. ¿Me va a avisar que ella va a venir? Sí, claro, lo voy a avisar para que ella ya esté pendiente. ¿Verdad? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Es Salomón Elías Ramírez. Es mi nombre. Vaya, ok. Aquí está la factura. Aquí pueden ver ya lo que es la cancelación, gracias a Dios. Es el comprobante y pues lo que garantiza la calidad del trabajo profesional que hay aquí, ¿verdad? Aquí está ya, procedemos a guardarlo, ¿verdad? Va, bolsita, no se caiga. Entonces, muchas gracias. Muy amable. Sí, la otra semana. Bueno, está ella ahí. No. Vale, está bien. Entonces, sí, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Sí. Vaya, pues. Gracias, oiga. Pasen muy buenas tardes. Bendiciones. Adiós, señor. Gracias, señor.
Aquí vamos saliendo del Club de Leones, tranquilo, feliz, pensando en ir a esta tarde a ir a vender mis pancitos, a esperar la bendición de Dios para ganar lo que es el alimento diario, ¿verdad? Honestamente y con el sudor de nuestra frente, que es lo que nos gusta a los salvadoreños. Así Trabajar duro y honestamente, ¿verdad? Con orgullo, con alegría y honestidad, vamos pasando el día a día. Nosotros los emprendedores de la calle tenemos que ver cómo hacemos para las nuevas normas que vienen, adaptarnos y modificarnos, ¿verdad? Como emprendedores de la calle tenemos que reinventarnos para seguir trabajando. Algo vamos a hacer, ¿verdad? Para seguir en la lucha diaria. Así que esta tarde de viernes, gracias a Dios, vamos ya a lo que es al centro histórico a ver si vamos a vender. A ver esta tarde qué dice Dios. Y pues si es posible, irlos a echar una bailadita al Parque Morazán, que ya la orquesta va a venir a las 4. A las 4 viene la orquesta. Sí, a las 4, unos 20 minutos de cumbia y después a vender. Va para seguir adelante. Y que una cosa no afecte a la otra. Así es. ¿Verdad? Así es. Así que le agradezco Pásimo. a todas las Pásimo. personas que estuvieron viendo el video. No se les olvide dejar su hermoso like, su hermoso comentario. Y si aún no estás suscrito al canal Ahí de están los Ritmo amigos Leones. y Sabor Salvadoreño, te invito a que te suscribas. El canal de Ritmo y Sabor. Un canal honesto, muy activo, muy cultural, muy bien visto, porque es un canal que es más ordenado, pues, vea, más ordenado, un canal que no le gusta mucho los problemas, y de eso se trata. Entre menos problemas, más felicidad.